Muy buenas chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Aquí su amigo Conan en un video más aquí en Conan Gaming World. Bienvenidos, hoy tenemos un video muy especial porque hay novedades dentro del mundo de Ultimate Team. Hay cosas muy importantes que destacar. En primer lugar, tenemos que ya han liberado por fin los Icon Prime, los Ídolos Prime. Ya están en sobres disponibles a partir del día de hoy. Esta información la puedes ver tal cual en pantalla dentro de tu Ultimate Team o dentro de este video, como puedes darte cuenta. Ahí está la propaganda ya lista para empezar a abrir sobres. Bueno, para aquellos que tengan un poco de... Además de que el día de hoy empieza una nueva temporada. Esta temporada dura 20 días, es una temporada corta. 20 días en las cuales nosotros podremos desbloquear lo que aparece en pantalla. Y de esto lo que más destaca es Zinedine Zidane Baby. Nos los prestan durante 7 partidos para probarlo, a ver qué tal va. Y como es costumbre dentro de la temporada, tenemos packs, tenemos temas de estadios, tenemos tifos, etcétera. Tenemos jugadores, en este caso Delph, un Delph que es Food Más. ¿Qué más tenemos? Tenemos insignias, tenemos ahí un Santi Cazorla. Y me llama la atención que tiene, no sabía, tiene 5 de pie débil, 5 de filigranas. Además de que sus atributos individuales no se ven nada mal. Creo que es una muy buena carta a tomar en consideración para futuras plantillas. Y por último, a destacar de esta temporada, vamos a analizar a dos jugadores que nos pueden entregar al final de esta. En primer lugar tenemos a Batshuayi, medio 87, con números bastante modestos. A decir verdad, creo que para las épocas en las que estamos, este Batshuayi lo que más impresiona es la media, porque realmente lo demás lo veo muy normalito. Lo que yo creo que sí valdría la pena tomar en consideración para seleccionar al final sería Perisic. Creo que no se ve nada mal ese ritmo, ese regate, ese tiro. O sea, se ve muy bien incluso para usarlo como MCO. No lo veo absolutamente nada mal. Yo creo que más de uno va a descartar a Batshuayi. Creo que no mucha gente la va a tomar en consideración. Creo que la mayoría se va a ir por Perisic. Te digo, obviamente yo lo veo como un revulsivo. Y digo, hombre, entre los dos yo creo que, puta, o sea, no veo a Batshuayi. Antes de continuar, nada más me permito comentarte que este video está bastante cargadito, por lo tanto, si está muy largo, te invito a que no te desesperes. Vamos a ver punto por punto lo que hay, así que acompáñame. Así que continuando con este video, vamos a pasar a los objetivos de temporada, y hay unos que destacan mucho sobre otros. Y en primer lugar, quiero comentar este Rosilón. Se ve increíblemente top, se ve muy bien. Una carta muy, muy potente ahí como defensa izquierdo francés de la Bundesliga. Creo que los números son muy bonitos para lo que es. Es una carta que totalmente sale gratis. Tienes que hacer algunos objetivos, pero la verdad, amigos, lo estuve revisando y no se me hace muy complicado. Te voy a explicar rápidamente. Tenemos el primero. Rosilón Food Más préstamo. Anota con jugadores de la Bundesliga en victorias de Rivals y gana Rosilón Food Más préstamo por 10 partidos. Básicamente tienes que jugar Rivals, meter un gol y ya está, ¿no? Nada más eso. Tienes que meter gol y ganar. Pero tienes que hacerlo con jugadores de la Bundesliga. No se me hace tan complicado, ¿no? Flash de Scarleses, ¿no? Sarceles, discúlpame la pronunciación. Aquí básicamente nos pide que tenemos que anotar 10 goles con jugadores de la Ligue 1 en Squad Battles, mínimo en semiprofesional. Esto realmente no es difícil, simplemente es tedioso, es cansado, es aburrido, pero no es difícil. Juego rápido. Anota 15 goles con tiros potentes bajos en amistosos online. Oye, colega, ¿hacemos el desafío? Fuego rápido, sí, invítame, yo te invito después. Ya estás, así de sencillo. Luego tenemos el de Veloz. Da 4 asistencias mediante centros en Rivals. No lo veo tampoco tan mal. Digo, si te da pereza, mándale mensaje al rival. Oye, compadre, te doy el partido, dame chance de hacer aquí 4 asistencias y centrando el balón. No, que sí, órale, va. ¿Quieres también te ayudo? También te ayudo, vale. Pero yo pierdo, va, no hay problema. O sea, que se vea la comunidad. Y por último, Gladiador Francés. Anota al menos 2 goles con jugadores franceses en 4 victorias de Rivals. Creo que de todos estos, amigos, ese es el más complicado, porque aquí obviamente no puedes mandar mensajito, porque aquí tienes que ganar de a fuerza. Así que con que tengas ahí un par de franceses arriba, te apliques y metas gol y ganes, tienes que meter 2 goles para que cumples este desafío. Lo tendrás básicamente ya cantado a este Rosilón, que se ve brutal. Además de contar con Rosilón, también tenemos otros desafíos que son básicamente lo que ya conocemos. Semana 1 bronce, bueno, aquí básicamente te va a poner objetivos dependiendo la dificultad, bronce, plata y oro. Y ahorita pues estamos en bronce. ¿Qué tenemos a continuación? Tenemos a Sisu, un tifo de Zidane que la verdad se ve muy bonito. Me gustó mucho desde que lo vi, cuando entré a Ultimate Team lo vi, la verdad me fascinó. Creo que es un tifo muy, muy, muy bonito. Y no sé ustedes, amigos, pero este tifo motiva pues mucho, aunque sea tener el baby de Zidane, ¿no? Se ve muy guapo este tifo. Tenemos ahí los, obviamente, los desafíos que nos pide.
gana los partidos en cualquier modo de juego de Ultimate Team, con artículo de ídolo de Zidane. Obviamente por eso no lo están dando, no los están prestando en el tema de la temporada. Y bueno, básicamente es para completar este tifo, ¿no? Que si es que nos gustaría, pues lo podemos completar muy fácilmente. Un trabajo italiano y los galácticos. Bueno, esto lo puedes leer en tu casita con mucha calma, o lo puedes poner pausa el video y lo puedes checar, ¿vale? Con detenimiento, así que no lo leeré para que no se haga tan largo este video, pero tú le puedes dar pausa y continuar viendo a Conan Gaming World. Vamos a continuar juegos online. Bueno, esto básicamente es lo de siempre: anota en 10, anota en 20, etcétera, 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 para que vayas desbloqueando algunos puntitos de experiencia y vayas avanzando en la barra de la temporada. ¿Qué más tenemos por acá? Squad Battles. Bueno, Squad Battles igual. Juega y anota al menos un gol en 10 partidos. Bueno, lo típico, ¿no? Tienes que anotar en 10 partidos, en 20, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya solamente nos quedaría revisar lo nuevo que hay en FUTMAS, amigos. Una carta que se ve muy interesante, ¿vale? Delantero del Milan. Ritmo 93, tiros 85, pases 77, regate 85, defensa 44 y físico 86. De lo más importante a destacar de esta carta, creo yo, es el ritmo. Creo que lo han chetado bastante bien el ritmo, y además que tiene una combinación muy importante con el tema físico. Generalmente los jugadores que son rápidos no tienen mucho, bueno, no tienen mucha fuerza, no tienen mucha agresividad, son jugadores más como que calmados en ese aspecto. Pero creo que esta carta se caracteriza por eso, ¿no? Tener un buen combo ahí en ritmo y en físico. Sin embargo, tal vez el tema del balance no es muy apropiado, no se ve muy bonito un 74, pero tampoco está tan mal. Así que Revic está disponible para todos aquellos que quieran hacérselo. Jugadores de la Serie A mínimo 1, te pide un equipo de la semana, te pide un jugador de equipo de la semana, te pide una calificación de 85, bueno, ahí un poquito se encareció, ¿no? Y química 70, bueno, lo veo como que unos 80k, 90k, más o menos, como unas 90-100k, ¿no? Más o menos aproximadamente. Tenemos a David De Gea, Footmast. Bueno, esta carta, la verdad, atributos, bueno, los podemos ver en pantalla. No hay mucho que ver realmente de esta carta. Simplemente se me hace muy interesante, habrá que probarla, habrá que ver qué tan bueno es este De Gea Footmast, ¿no? Para tenerlo en consideración. Yo creo, te soy sincero, que no está muy caro. Ya me spoileé, ya lo vi, y no está para nada caro. De hecho, está muy barato. Creo que ese es un regalo. Te pide básicamente un jugador de la Premier League. Te pide una calificación mínimo de 84 y química 70. No está para nada caro, creo yo. Creo que está muy asequible para todos. Así que nada, igual en los próximos minutos, horas, me lo vaya yo a hacer. Porque dura, pues sí, obviamente dura un día. Así que habrá que tomarse el tiempo para hacerse este David De Gea. También tenemos un desafío de FUTMAS, amigos. Tenemos aquí un desafío que nos ha puesto EA Sports para que nos podamos hacer de un sobrecito. Te pide ahí unos requisitos. Ya lo puedes ver en pantalla. Tenemos básicamente los requisitos que pide: ligas mínimo 2, clubes mínimo 3, jugadores de la misma nacionalidad te pide mínimo 5, jugadores especiales te pide mínimo 3, calificación te pide 78 y química 85. De hecho, esta solución la puedes ver en pantalla, la tenemos aquí. Esto es cortesía de mi buen amigo aquí en Discord. Muchísimas gracias, bro, por pasar aquí el tema. ¿Recuerdas que te comenté que este video iba a ser un poquito largo? Pues sí, amigos, tenemos también otra carta especial el día de hoy. Tenemos a Timo Werner como jugador del mes de la Bundesliga, señores. Una carta muy bonita. Creo que tiene estadísticas muy top. De verdad, creo que esta carta, te lo digo personalmente, creo que esta carta, si no fuera es nada más porque tiene 3 de filigranas, o sea, movimientos hábiles, esta carta sería increíblemente super top. Habían comentado que sale en torno a las 300k si no tienes absolutamente nada. Sin embargo, vuelvo y repito, creo que esta carta merece la pena para todos aquellos que tengan Bundesliga o que tengan una plantilla híbrida que use alemanes, ¿no? Muy importante esta carta. Vamos a ver: ritmo 95, tiros 87, pases 75, regate 86, defensa 38 y físico 73. No está mal. Creo que, vuelvo y repito, vale la pena para aquellos que tienen a Werner. If podrían ponerlo sin problema. Así que nada. Y continuando con este Timo Werner, ¿qué te está pidiendo para realizarlo? Te está pidiendo básicamente jugadores de la Bundesliga mínimo 1, calificación 84 y química 70. Ok. Luego pasamos a la siguiente. Te está pidiendo básicamente una plantilla de Alemania que consta de un jugador alemán, una calificación de 85 y una química de 65. Bueno, la calificación un poquito ahí dando un poquito ahí las monedas, ¿no? Y por último tenemos una calificación 86, ¿no? Una plantilla de calificación 86 con una química de 60. Esta es la que más rompe un poquito carteras, ¿no? La de 86, pero ahí está. ¿No? ¿Qué te está dando? Te está dando un pack de jugadores de Prime Electrum.
un pack de jugadores de oro especiales pequeño y un pack de jugadores especiales Electrum. Bueno, estos packs lamentables. Y por último, para terminar este video, sin más que decir, amigos, creo que tenemos una carta también, un Road to the Final, llamado Getson Fernández, que, Dios mío, no me había dado cuenta que estaba este men aquí, y no es porque me fui hasta atrás, lo vi. Getson Fernández, media 81, es del Benfica, ¿no? Estamos viendo que es del Benfica. Ok, bueno, tiene ritmo 84, tiro 75, pases 81, regate 83, defensa 79 y físico 81. Una carta muy modesta, muy modesta. Sin embargo, es un Road to the Final, es el Benfica. Habrá que ver contra quién va el Benfica, si tiene chances, porque esta carta, te digo, para que sea, bueno, sea utilizable en plan competición y tal, yo creo que mínimo unos 2 o 3 mejoritas habría que hacerle. Sin embargo, bueno, los números están en pantalla, tú los puedes checar. Bueno, habrá que ver, ¿no? Bastante modesto, ¿no? Este men, pase largo, pase presión tiro libre, centro 78, está bastante modesto. Y para completar a Getson Fernández, te está pidiendo básicamente una plantilla que tenga un jugador de Portugal, una calificación de 82 y una química de 75. Amigos, bueno, no está tan mal, pero como lo he dicho y lo he venido diciendo últimamente, estos SBCs que están saliendo, hay unos que sí son interesantes, hay unos no tanto, vale, pero estos SBCs que están saliendo es básicamente para que nosotros gastemos nuestras monedas y al final de esto nos quedemos sin monedas y tengamos que comprar FIFA Points, ¿no? Para los TOT. Esta es una estrategia de EA Sports que siempre saca, pero esta vez lo está haciendo como que con más fuerza. Realmente se me hace, pues, interesante la forma en la que quiere hacer esto. No pone cartas tan malas, hay cartas que son muy interesantes. Sin embargo, es para reflexionar, amigos. Si ustedes no ocupan, no necesitan o no le ven futuro a algo, no lo hagan simplemente por hacer. Ahorren sus moneditas, junten sus moneditas y de verdad inviertan en algo que realmente piensen que les va a servir. No me enrollo más. Este ha sido el video del día de hoy. Espero te haya gustado. Si es así, regálame tu like, suscríbete. Y ya sabes que nos vemos todos los días en directo, 9 de la noche, 9, entre 9 y 10 de la noche, ¿vale? En Twitch. Así que te espero. Muchas gracias por ver el video. Cuídate mucho. Hasta pronto.